Vale. Buenas, se me oye. No sé si me estáis viendo ahora mismo. Vale, creo que hay un poco de, de latencia. Buenas, ¿me oís? Estáis por ahí, podéis hablar por el chat. Asegurémonos de que llega el sonido y llega la imagen. Bueno, vamos a ir esperando a ver si llega más gente. Sobre todo para, para ver que hay un poco de feedback, vale. Buenas, vale, veo que por fin hay un poco de, de feedback. Buenas, María. Vale, ¿se me oye? ¿Se me oye? No sé si se me oye. Vale, vale, vale. Perfecto, pues. Pues bueno, si veo que sonido y vídeo van bien, pues vamos a ir empezando. A ver, eh, eh, he podido ver, sobre todo a petición de, de muchos, eh, que les ha gustado mucho Substance y tal, pues como indagar un poco más, ¿vale? En el mundillo de, de Substance. Eh, voy a hacer una pequeña prueba, ¿vale? De, de texturizado. Con un personaje, ¿vale? Este personaje. Eh, quizás a algunos os suene, quizás a otros no tanto, ¿vale? Pero es un personaje original que tenemos aquí de, de Oisex. Es Obi, es un robotito, ¿vale? Entonces, aquí tengo dos documentos, son viejos, así que no me acuerdo muy bien de cuál es el correcto. Pero vamos a echar un vistazo. Ya he preparado aquí en Max, ya sabemos que tarda mucho en abrirse. Así que voy a ir probando. Vamos a meter este de aquí. Clicar y arrastrar tranquilamente. Vale. Esto de aquí es una navecita. Vale, vamos a ver si además tenemos por aquí el, el robot. Voy a colocarlo. Ah, mira, aquí tenemos el, el robot. Vale, eh, veo que incluso, bueno, ya que estoy, vamos a aprovechar. Voy a quitar cosas que, que me interesan, que no me interesan. Esto es un pack entero. Vale. Como este está un poco corrupto, lo voy a eliminar y vamos a aprovechar aquí cositas. Vale, pues tengo dos modelos muy, muy sencillitos, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, lo he dicho, voy a comenzar a, a texturizarlo, lo texturizaré a través de Substance y os voy a enseñar algunos a truquitos que van muy bien para, para texturizar. Si da tiempo además, os voy a hablar de otro programa que se llama Alchemist, ¿vale? que seguramente habréis visto algo y seguro que va a ser muy, muy, muy útil. Así que nada, aquí tengo este modelito, tengo al robotito Obi y vamos a echar un vistazo si tienen las subes bien yo creo que estas subes estaban bien hechas no había ningún tipo de problema así que vamos a meter aquí un unwrap y sí estas subes están desplegadas no hay ningún problema vamos a ver este otro vamos a colapsar aquí colaps tú ya sabéis si tenéis cualquier pregunta no dudéis en formularla y iremos aquí continuando y trataré de responder a todas y cada una de ellas, por supuesto. A ver, un rap, a ver si este tenía las Vs. Parece que también tenía las Vs sacadas. Vale, Vs desplegadas, no hay ningún problema. Bien, eh, puntos que siempre recomiendo a todo el mundo tener en cuenta cuando nosotros vamos a, a texturizar. En este caso, por, por desgracia, no vamos a poder contar con una malla de alta geometría, un high poly. Pero sí voy a contar con una malla alternativa, ¿de acuerdo? Que va a ser una malla de ID. Seguramente os habréis dado cuenta, mientras estáis eh, sacando bakings de, en Substance, estáis sacando el normal map, estáis sacando la Aminoclusion, estas cosas, eh, los mesh maps, eh, de entre ellas hay un mapa concreto de ID, ¿vale? En algún momento lo nombro por encima, pero no sé si llego a explicarlo del todo. Entonces voy a explicarlo bien en este, en este directo, ¿de acuerdo? Voy a explicar bien para qué sirve el ID y vamos a ver qué es realmente útil. Puntos importantes, vamos a centrar bien los objetos, objetos siempre bien centrados en el centro del mundo. Y ya que estoy, voy a ponerle un tamaño más adecuado porque este rebote es gigante ahora mismo. Así que nada, vamos a seleccionar por elemento y vamos a, a escalarlo. <coughs> Vale, ojito al dato. Esto a veces seguramente os habrá pasado. Me va perfecto que me ocurran estas cosas porque así os explico. Voy a tener que cambiar aquí el método de escala. Vale, veis este, este botoncito de aquí arriba sirve para cambiar el método de escala. Vamos a cambiarlo por este otro de aquí abajo y a ver si ahora sí que funciona bien. O, perdón, por el del medio. No, tampoco. Vale, pues vamos a probar por local. Tampoco. Fijaos cuántas posibilidades tenemos. Ahora lo que voy a hacer es ir desde fuera, desde fuera del elemento, en el de mesh, y ahora sí que aquí sí que voy a escalar. Oh, aquí sí que escala bien. ¿De acuerdo? Fijaos la cantidad de formas que tenemos de escalar para ver cuál es la que más nos conviene o nos deja de convenir en ciertos momentos. Vale. Eh, puede ser, alguna vez, eh, me parece perfecto, que además me ocurran estos pequeños gazapos, que veamos cositas como estas que a veces tenemos mallas que se nos ven un poquito negras por aquí y no entendemos muy bien por qué esto puede ser debido a lo siguiente fijaos de que tengo que dejar la malla perfecta antes de pasar a Substance eh, lo que tengo que hacer es primero todo convertir esto en editable poly que no sé qué hacía en editable mesh y vamos a seleccionarlo todo y voy a ir aquí a los smoothing groups y voy a decirle que auto smooth vale sigue sin arreglarse entonces vamos a tener que obligarlo un poco hay un modificador aquí que se llama edit normals esto ocurre porque las normales están un poco, eh, un poco desviadas si os fijáis aquí esta especie de pelitos que tiene ahora la malla eh, son las normales eso significa en qué dirección está mirando la geometría y justo en este puño parece que están un poco desviadas vale así que voy a resetearlas también voy a seleccionar por caras voy a tratar de seleccionar toda la, toda la malla y voy a dar aquí a unify Perfecto. Ahora esto lo colapso. Ya está. Ya no veo ningún problema. Ya está, ya creo que ya podemos enviarlo a Substance. Lo último que voy a hacer es resetear la escala. Como lo he escalado, ahora aquí me aparece un valor, ¿vale? Que me va a estorbar antes que hacer otra cosa. Y lo voy a dejar en. Voy a utilizar aquí el resetXform. Esta. Función de aquí lo que me permite es resetear las escalas. Esto va bien porque en el momento que yo empiezo a pasar herramientas o modelos 3D a Unity, si la escala no está reseteada, puede ser que me dé problemas. Así que ojito, ¿eh? esto tenemos que tenerlo siempre eh, reseteado. Este Xform que aparece aquí, lo colapsamos. Listos. Ahora voy a preparar materiales. Fijaos que todo esto es setting, ¿eh? es completamente setting de Max. Hay que dejarlo todo súper bien preparado desde Max y luego ya lo podremos enviar a Substance y que todo funcione prácticamente rodado eh, vamos a ver bien voy a crear aquí un par de materiales tengo aquí los de Skyline no 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 bueno en verdad un poco me da igual así que voy a colocar aquí por ejemplo un physical material lo voy a llamar Obi y voy a crear otro physical material y lo voy a llamar ship, que es para la nave. Bien, perdón, no, no lo he aquí eh, vale, 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 me había confundido. Uno, Obi, y otro, ship. Vale, uno va a ser para el modelo 3D del personajito, del robot de Obi, y se lo asignó. Vamos a ver, eh, aquí, asignar material, y ahora el otro, y le asigno el otro material. ¿De acuerdo? Así cuando yo lo abra desde Substance, pues veré dos documentos, el documento del robot y el documento de la nave, me los va a diferenciar por materiales. Continúo. Bien, ahora lo que necesito es un duplicado de, estas mismas, de estos mismos elementos. Si os fijáis aquí tengo el nombre de la malla, voy a llamarle obi-low y a este voy a llamarlo ship-low. Y ahora voy a duplicarlos. Voy a duplicarlos aquí, tal cual, uno a lo del otro. Los voy a volver a centrar en el mundo. Si me hago un poco de lío al verlos, pues siempre puedo abrir el, el visor de capas para ver el contenido de los elementos que tengo en escena. Y a este, por ejemplo, voy a llamarle hoy barra baja ID. Y a este también barra baja y D estupendo vale pues voy a centrarlos uno por aquí y otro por allá vale veo que este de aquí o below, no está del todo centrado vale ya lo tenemos centrado ok eh, por ahora voy a guardar este documento Importante, control S. Y. no da igual. Voy a guardarlo por ahora en el escritorio. Save. Vale, guardadito lo tenemos. Bien, voy a explicaros un poquito esto del ID que está haciendo aquí. Así que primero voy a ir por el ship. Voy a dejar solo este activado. Y voy a explicaros. Primero necesito entender qué es lo que me va a hacer el ID. El ID me va a permitir diferenciar dentro de substance diferentes tipos de materiales. ¿Me explico? Quizás ahora esta pequeña nave, esta nave redondita que tengo aquí, no todos los materiales van a ser de la misma naturaleza. Puede ser que uno sea metal, puede ser que otro sea goma, puede ser que otro sea cristal, ¿vale? Esto puedo diferenciarlo ya de antes. ¿Cómo? Simplemente por colores. Y el propio substance va a diferenciármelos más adelante y explicaré cómo. Así que primero de todo necesito seleccionar, Voy a convertir esto en editable poli y vamos a ver si me deja seleccionar por elemento vale voy a tener que hacer una selección un poquito más rigurosa y bien f4 para ver un poquito mejor una lástima de haber estado exportando por aquí se ha triangulizado la malla por completo pero bueno voy a voy a irme aquí voy a crear un MultiSupportJet, que esto es un material que contiene más materiales y aquí le voy a decir de que en este caso para esta nave voy a necesitar al menos tres tipos de materiales eh, metal gomas o siliconas y cristales, ¿de acuerdo? van a ser tres, tres tipos de materiales diferentes entonces, lo que voy a hacer es aquí, doble clic y le digo de que en total quiero tres materiales bien, ahora está lista, ya es de tres entonces, me voy a ir a. Aquí, por ejemplo, estándar mismo me sirve. Esto ya está bien. Y voy a duplicarlo tres veces. Bien. A cada uno le voy a poner un color diferente. ¿Vale? ¿Qué color? Me da igual. Voy a poner que uno, por ejemplo, sea de color azul. Por poner un ejemplo. Aquí colocamos de color azul. El siguiente. Va a ser de color, por ejemplo, naranja. Y el último va a ser de color, pongamos, morado. Un color morado, como este. Ok, acepto. Entonces ahora paso uno a un número, otro a otro número y otro a otro número. Vale, si aquí os fijáis, pues tengo asignados los tres materiales en un solo material. Esto ya se tocó un poco por encima en primer año. Fue un poco, un poco de paso, pero ahora pues vamos a mirarlo con un poquito más de atención. Entonces, vale, vamos allá. Vamos a fijarnos de que aquí cada uno de estos IDs pues, tiene un identificador ID 1, 2, 3 y además un color. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo quiero es que todos los elementos que yo sé que van a tener un material diferente. Como por ejemplo, quiero que esto sea de un material muy concreto que sea tipo cristal. Y también quiero que estos también lo sean, tipo cristal. Pues lo que tengo que hacer aquí es decirles que estos tengan un ID de material diferente. Porque normalmente, por defecto, estos material IDs los tengo aquí, ¿vale? Eh, se colocan como en uno, ¿vale? Pues los quiero ahora mismo que este sea el 3, que me coincida. Que pasa que obviamente no lo estoy viendo porque aún no he asignado el material. Así que voy a asignar este multi y aquí lo vemos. Aquí vemos de que precisamente a los que le he puesto un ID 3, ahora los veo de color morado. Pues nada, todo lo que sea de tipo cristal, que va a ser mi color morado, pues le voy a poner pues esta este identificador. ¿Vale? Si me cuesta un poco seleccionar, puedo utilizar una selección por lazo, que la tengo aquí, por lazo y selecciono con un poquito más de Precisión, todo lo que me interesa, así y así. Vale, creo que ya está todo. Y este necesita un ID. Voy a escribirlo directamente. 3. Vale, todo esto ya es morado, ya es tipo cristal. Y todo esto que tengo por aquí en medio también lo va a ser. Así que voy a seleccionar aquí unos pocos y voy a aumentar la selección con el grow. Y creo que por aquí también me faltan estos de aquí. Y también les voy a asignar el material 3. El ID 3 que diga. Vale. Morado. Y estos de aquí también van a tener otro tipo de de material. El 3. Vale. Ya está. Ahora voy a sacar los otros, quiero que los azules sean metales. Y quiero que estos naranjas sean otro tipo de material, que puede ser, por ejemplo, siliconas. ¿Vale? Pues pues nada, voy a ponerme con ello. Es una lástima que se me haya triangulizado la malla porque me va a costar seleccionar eh, todo esto. Vamos a ver si por elemento puedo seleccionar esto. Mira, esto es perfecto. Porque esto, por ejemplo, metal no va a ser. Así que le voy a asignar un ID2. ¿Vale? Y ahora, pues esto es otro material completamente diferente. Y me interesaría que algo más de lo que hay por aquí también lo sea. Y este reborde para mí sería lo ideal. Así que vamos a ver. Si puedo seleccionarlos fácilmente. Vamos a ver con un, un grow. Pero me va a costar, me va a costar. Va a ser un poco complicado. Vale, vamos a ver. Nada, vale. Eh, voy a saltarme esta parte de aquí porque va a ser complicado ahora mismo. Pero voy a utilizar luego otras fórmulas, más que nada para no tirarme aquí un buen rato haciéndolo triángulo por triángulo porque puede ser complicado. Pero ya me sirve al menos estos tres identificadores completamente distintos. Bien, entonces esto ya lo tengo por una parte y ahora lo voy a hacer también por, por Obi, por el robot. Vale. Esto lo oculto, muestro aquí el ID. Y nada, voy a plantear exactamente la misma fórmula, le voy a asignar este material, ¿vale? Ahora lo veo completamente azul. Y todo lo que sea de un material completamente distinto, pues le voy a poner un ID diferente. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo quiero que algo sea blandito, como por ejemplo, pongamos de que las manos quiero que sean blanditas, tendré que seleccionar por por polígono y los pies también pongamos de que van a ser blanditos como mínimo hasta aquí ahí está con la herramienta de, de lazo estas cosas se hacen en un momentito bien seleccionado y vale esto 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 mm... Creo que ya está bien, repito la misma fórmula, me voy a los ids de materiales y le voy a poner un id número 2, vale, ahora son de otro color y ahora voy a hacer todo lo que sea un material más de tipo cristal pues le voy a poner el id 3, vale, en este caso pues va a ser esto de aquí, voy a usar el grow, 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 vale Ahora voy a activar el Back facing para que no me seleccione los polígonos de atrás. Porque lo que quiero es seleccionar esto bien. Y esto bien. A ver, no tengo nada más extra seleccionado sin querer. No, solo eso. Grow otra vez. Y creo que ya tengo todo lo que es cristal. Vale, a esto le doy un ID3. Estupendo, ID3. Y ahora, el que falta. Esta pantallita pues va a ser otro material, tipo cristal. Y vamos a aumentarlo. Aumentar la selección aquí con un grow. Y vamos a acercarnos a ver si puedo más. No, vale, pues vamos a ir con cuidadito. Esto está aquí y arriba está perfecto, ¿de acuerdo? Lo dicho, me voy aquí y de tres. Vale. Para vale, esto mismo ya me puede servir, ¿de acuerdo? Puedo fragmentarlo con aún más, ma más materiales, no solo tengo por qué hacerlo con tres, puedo hacerlo con cinco, con seis, con ocho, con los que yo quiera. Pero ya tengo unos colores diferenciados. Ahora si me fijo, pues efectivamente tengo diferentes colores. Y ahora lo que voy a hacer es exportarlos por separado, ¿de acuerdo? Primero exporto estos dos de aquí, ¿vale? Que van a ser completamente independientes, cada uno con su propio eh, nombre. Recordemos que he diferenciado. Eh, nombres de la malla y nombres de materiales, ¿de acuerdo? Completamente diferenciado. Si no os asustas, no sabrá diferenciarlos. Y nada, los selecciono y exporto lo seleccionado. Export selected. Voy a dejarlo en el escritorio por ahora. Voy a poner aquí obi barra baja low. Y aquí los parámetros que, con los que debería exportar esto. Si no contiene animaciones, desactivo animation. Desactivo esto y tengo que dejar solo activado el primer parámetro, el tercer parámetro y el último parámetro. Le doy OK. Y. Vale. Ok, no me preocupa. Ya lo tengo exportado y ahora voy a exportar por separado. Los otros dos. La file export, export selected. Y a este voy a llamarle obi barra baja ID. Y lo guardo. Lo mismo. Vale, parece que ya está. Bien, bueno, voy a ir abriendo Substance. Y vamos a ir entrando en materia. Concretamente, en sustancia. <coughs> Vamos a ver que se abra. Vale, aquí lo tengo. Aquí tenemos Substance. Bien, vamos a por ello. Eh, me voy aquí a File, voy a abrir, open, perdona, open no, new, new document. Y ahora vamos a buscar aquí, en el escritorio que lo había dejado, el log, ¿De acuerdo? Lo abrimos. Le decimos si queremos DirectX o OpenGL. Si vamos a trabajar para verlo en Unity, el adecuado sería trabajar en OpenGL. Y de textura vamos a subirse a 2048. Así está perfecto. Y además aquí vemos de. ¿Qué template? PBR Metallic Rodness con Subsurface Scattering. Vale, SSS son las siglas de Subsurface Scattering. Esto es translucencia. Entonces, no creo que Obi vaya a necesitar translucencia. La translucencia la utilizaremos para carne. Otro tipo de cosas que sean materiales completamente translucentes. Este necesitamos algo más sencillo. Que va a ser un. Metallic Roughness con Alpha Blend esto me permitirá pintar con transparencia OpenGL 2048 y ok vamos a ver que no hay ningún problema y se abre la primera, vale, perfecto, se abre y además aquí arriba a la derecha en el Texture Set List me aparecen pues si puedo trabajar por separado con el chip o con OBI, independientemente ¿qué más cosas tengo? eh... Sí, ahora lo que me interesaría, ¿vale? Vamos a ir poco a poco, voy a trabajar simplemente la, la nave, ¿de acuerdo? Que es quizás con la que tenemos un poquito más de, más de juego. Bien, eh, como ya sabéis y como he ido explicando en muchos de mis vídeos, lo que nos toca primero de todo, antes de empezar, es eh, hacer un baking, ¿de acuerdo? Como no tenemos, como no disponemos de esta vez de un high poly, pues vamos a tener que hacerlo a pelo, con low poly. Voy a abrir un poquito por aquí y vamos a ver tengo activados canal de base color height runs metallic opacity normal emissive creo que mmm, no hay nada que me sobre ni que me falte así que ya muy, me van bien con estos canales activados y aquí bake mesh maps el normal claro vamos a sacar un normal que no nos va a dar ningún tipo de información el id no lo voy a sacar el thickness tampoco el thickness es el grosor en este caso pues no nos interesa porque no hay translucencia en nuestra malla me basta con normal, Wall Space, inclusion, ta 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 Vale. Punto importante, primero, el output size, de qué tamaño nos va a sacar las, el BigMeshMaps, ma big maps 2048. Y como no tengo High Poly, voy a tener que usar el Low Poly como High Poly. ¿De acuerdo? No, no tenemos otra. Así que le voy a dar tal cual. Bien, vamos a continuar. Eh. Aquí tendremos que asegurarnos de que hay un matching, matching por mesh name. En este caso, pues es un poco tonto, pero bueno, tampoco va a pasar nada. Si hace falta, le ponemos un anti aliasing. Ahora no se lo voy a poner, porque si no va a tardar más en hacerme el baking. Así que, lo ideal es que vosotros lo tengáis. Vale. occlusion. Vale. Primero va a ser el ship. De aquí en principio no hace falta tocar nada. Self occlusion always. No, aquí only same mesh name. Vale. Y ya está. Curvature, aquí no hay que tocar nada. Position, aquí no hay que tocar nada. Vale. Vamos a bakear. Parece que no hay problema, que va a funcionar sin, sin problemas. El ambiroclusion, como ya sabéis, es el que siempre más tarda, más le cuesta. Pero bueno, parece que lo está sacando sin problemas. Ya está. Perfecto. Muy bien. Mapas sacados. Y ahora que ya tengo eh, mis mesh maps, que estos, como ya habréis podido comprobar, sirve para que los smart materials funcionen correctamente, eh, voy a meter el ID map, ¿Cómo lo voy a hacer? Ahora vamos a ver. Voy otra vez aquí, irme a Bake Mesh Maps y voy a desactivarlos todos excepto el ID y aquí el ID le voy a decir que me busque por eh, material color de acuerdo por color de material ahora vamos a ver aquí eh, use low poly as high poly mesh esto lo quito y voy a añadir aquí high definition meshes ¿cuál el ID que había sacado antes, con los diferentes colores de material. Así que se lo pongo. Y vamos a ver si no hay problema, si me lo saca la primera. Vale, parece que ha habido un problema porque no me lo reconoce. Vamos a ver si lo puedo bakear de nuevo. Primero de todo, se lo voy a quitar este ID. Este ID no tendría que aparecer en negro, ¿eh? Si aparece en negro, es que no ha funcionado bien. Vale, vuelvo, vuelvo aquí al ID. Y en vez de por material color, voy a decirle por mesh ID polygroup y color generator hue shift. Vamos a probar si con esta fórmula funciona bien. Bake mesh maps. Parece que tampoco Esto es un poco extraño. Vamos a asegurarnos. En vez de esto vamos a poner aquí un material color vertex color a ver, material color vamos a probar por random en la ship y vamos a ver aquí al principio debería de, de funcionar sin problemas vamos a ver Bueno, gajes de, del oficio. Estos errores siempre salen solamente en directos, así que vamos a investigar. Voy a insistirle, ¿vale? Porque aquí tenemos estos IDs. Esto es un editable poly, editable poly. Vale. File export selected. ID, vamos a a Sobrescribir y vamos a ver si ahora no nos da problemas. Vale, no hay nada extra que pueda dar problemas. Ok, vale, vamos a insistirle otra vez. ID de la ship, de acuerdo. Esto se lo vamos a aplicar por mesh ID, shift. Así es como debería de funcionar. Vale. Bueno, pues probemos. ¿Cómo puede ser? Vamos a ver. Parece que voy a tener que utilizar del... Sí, Hue Shift. Esto es un poco extraño, no tendría que estar ocurriendo. Vamos a ver, vamos a ver. El lobby ID está bien seleccionado. Vamos a quitar el, sí, mesh name, vale, y a ver si ahora no da problemas. Material color. Ahora, vale, 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 ya está, ya ha funcionado. A ver, repaso qué es lo que he hecho, de acuerdo? Big mesh maps. El problema estaba en que para sacar el baking del ID necesito tener desactivado el matching. Esta opción de aquí de match, ¿vale? Que pone aquí Always. Tiene que estar efectivamente en Always siempre. Si no, pues parece ser que no, no funciona bien. Caso es que ahora ya funciona a la perfección. Y aquí tengo un mapa de ID diferenciado, ¿de acuerdo? Esto me va a servir de futuras máscaras. Ya podemos continuar. Bien. Eh... Primero de todo, voy a aplicar un material de metal para todo para todo esto que tenemos aquí. Entonces ya sabemos de que aquí tenemos muchos materiales que podemos introducir. El que más se puede interesar, pues quizás algún, algún tipo de, de hierro. Vamos a probar, por ejemplo, a pelo con un. aquí una fill layer de estas. ¿De acuerdo? A fill Layer. y aquí en las propiedades le voy a poner material mode y vamos a ver dentro de los de metal, probaremos con uno como este, no me acaba de gustar este tipo de, de metal, este quizás puede encajar un poquito mejor, bien, tengo una base, entonces, ¿qué pasa?, pues que todo esto no va a ser metálico, ¿verdad?, el asiento dudo que sea metálico, el cristal no es metal, efectivamente, entonces lo que voy a hacer con esto es hacer aquí clic derecho y añadir una máscara por color selección, ¿vale? Y si os fijáis en el momento que pongo el color selección, ¿vale? Esta máscara por color selección, me busca el ID mask, lo está buscando, ¿vale? Una vez que lo está buscando yo le digo, vale, pues pick color y pico exactamente al azul. Fijaos lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que ahora mismo me está utilizando el ID, ¿vale? Esto que mucha gente habéis preguntado qué es lo que está haciendo realmente el ID. El ID hace máscaras, ¿vale? Lo estoy utilizando para, para enmascarar este material de metal que he hecho. Entonces voy a hacer lo mismo para otros materiales, como por ejemplo puede ser el de cristal, ¿de acuerdo? Eh, lo dicho, voy a crear un material completamente nuevo, una Fill Layer, al cual voy a llamar Cristal. Esto de aquí voy a llamarlo metal. Y este cristal pues voy a poner sus parámetros, en vez de poner aquí un voy a hacerlo más manualmente. Vale, creo que he puesto una layer normal y corriente, yo quería poner una fill layer, eso es una fill layer. Voy a borrar esto por ahora. Ahí está, cristal. Perfecto. Entonces, voy a Activar y desactivar cosas. ¿Qué es lo que necesito de cristal? Pues que mmm, por ahora que emita luz. No necesito que emita luz. Eh, necesitaré también lo siguiente. Necesitaré que eh, tenga un color, tenga un height, Un height no necesito. Un rough sí necesito. Metal me puede servir. Opacidad, obviamente. Eh, normal tampoco necesito. Base mm, color. Vamos a hacer un cristal tintado, ligeramente eh, azulado, como puede ser este. Voy a, además, aquí en Roughness. Puedo decidir si sea más pulido o menos, ¿de acuerdo? Si es cristal, va a estar muy pulido. Y lo que me iría bien, además, sería añadir aquí algún tipo de textura para este Roughness. Así que vamos a mirar aquí, por ejemplo, a algún Grunge. ¿Vale? Como puede ser eh, este de aquí. Vale, si os fijáis ahora mismo como le he puesto un ring, un grunge al canal de de roughness, fijaos el resultado que me está generando, está es una maravilla. De forma muy sencilla y muy fácil. Si hace falta tocarlo, pues puedo tocar desde aquí los parámetros, pues si quiero que sea más pulido o menos pulido. Pues en este caso me interesa que esté pulidito, puedo dejarlo así más o menos. Que esté solo un poquito manchado. Eh, ¿Qué más necesito? Necesito que sea transparente. Ah, y además metálico. El cristal, la particularidad que tiene es que tiene una naturaleza intermedia, ¿vale? O sea, lo podemos falsear. Eh, un cristal es un cristal, un metal es un metal. Son cosas obviamente distintas. Eh, lo lógico sería colocarlo de metálico al cero. Pero recomiendo que esté en un punto intermedio. Suele mejorar bastante a nivel visual el render. Y, por supuesto, la opacidad, se la bajamos. Por ejemplo, más o menos a este nivel, vale. Y ahora voy a aplicar este, este cristal, Lo pongamos así, a, utilizando la máscara. Vale, así que clic derecho, add mask with color selection. Otra vez me buscará el mapa de ID, pick color y selecciono el cristal. Ahora ya esto es cristal. Ya veo la transparencia, ya veo lo que hay detrás. Está perfecto. Muy bien. Vamos a seguir. Eh, ahora me interesaría aplicar el material a, a la silla, ¿de acuerdo? Un material de, de goma. Entonces voy a repetir otra vez el mismo proceso. Voy a añadir una fill layer aquí. Y en este caso, pues voy a buscar un material de, de goma, ¿de acuerdo? Material Mode. Y vamos a buscar. A ver qué tal este. Bueno, este mismo puede servir. Y le voy a tocar aquí un poco los parámetros. Voy a subirle la escala del, de las UVs. Me gusta así más. Queda, queda chulo. Bien. Y ahora repito la misma fórmula que antes. Esto va a ser pues goma. Y voy a utilizar aquí eh, clic derecho, Add Mask with Color Selection, me busca el ID, Pick Color, y voy a seleccionar aquí esta parte de la silla, ¿vale? Y de esta manera, pues he texturizado muy rápidamente estas partes. ¿Qué más me iría bien aquí? Vale, entender de que, por ejemplo, si yo quiero pintar, ¿vale? Esto que ahora mismo tengo en escena, eh, hay que tener en cuenta de que, claro, yo sí quiero pintar el metal. ¿La pintura es de un material metálico? ¿O la pintura es de un material de plástico realmente? Pintura plástica. Entonces, claro, tengo que cubrirlo todo, todo lo que yo quiera pintar, con un material que sea de... De lo diré. De... Que no, es, que sea, no sea metálico, que sea plástico, efectivamente. Entonces, eh, voy a ir aquí, encima del metal, voy a generar otra fill layer. Y a esto le voy a poner también un material de pintura pintada, ¿de acuerdo? O metal pintado, mejor dicho. Que esto aquí, Steel painted. ¿Vale? Y aquí aparece pues de un color muy concreto. Puedo poner un color azulado, puedo poner un color más, más rojo. Vamos a poner aquí un color rojo bifex ¿vale? Eh, este mismo me parece bien. Y ahora lo que tengo que hacer es también crear una máscara con esto. Así que vamos allá. Voy a hacer aquí clic derecho. Voy a añadir una white mask. ¿Vale? Y ahora voy a añadir a la máscara, a esta máscara en blanco, clic derecho y haz paint. Y ahora voy a poder pintar encima de esta, de esta máscara. ¿Cómo voy a pintar? Pues eh, con blancos y negros. Voy a pintar con blancos y negros. Vamos a ver. Si ahora yo empiezo a pintar aquí encima, en negro, lo que me está haciendo es transparentar, estoy generando una máscara. Si os fijáis aquí, me aparece pintadito. Si pulso F1, veo que donde estaba estado pintando es efectivamente aquí. Vale, Pero esto no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es ir un momentito aquí a la cuarta herramienta, que es la de cubo de pintura, entre comillas, que es esto que tenemos aquí a nuestra izquierda. Y voy a decirle que, que me lo limite, ¿vale? Este cubo de pintura. Por islas de UVs. ¿Vale? Me vas a pintar en negro todo lo que no quiero que me cubras con pintura. Que en este caso va a ser esto. Vamos a ver si me deja desde aquí. De color negro. Ahí está. ¿Vale? Formas rápidas. Esto como también dentro de las UVs es una isla independiente, pues debería de funcionar también. Vamos a ver. Perfecto. Ahora también este de aquí. Estupendo. Y estos de aquí igual. Y estos y estos. Vale, ya está. De forma rápida he pintado eh, la parte de aquí abajo, la parte de aquí en lateral de, de esta nave. Si además quiero aprovechar. Bueno, esto ya empieza a parecer una especie de Pokéball, si os fijáis. Eh, puedo volver a pintar en blanco esta máscara. Y quizás aquí sí que me interese que esto sea rojo. Sí, me gusta más, como queda así. Bien, eh, ¿qué más cosas puedo hacer para, para perfeccionar lo que tenemos aquí? Pues, lo primero de todo es recomendaros de que aquí hay que trabajar el roznes, porque si os fijáis, este metal es demasiado perfecto, o sea, no hay metales así de pulidos en la, en la vida real. Entonces hay que destrozarlo un poquitín, ¿vale? O como mínimo ensuciarlo. ¿Cómo voy a hacerlo? Es fácil. De una forma muy sencilla. Voy a crear aquí también otra fill layer. Y a esta fill layer le voy a decir lo siguiente. Quiero que trabajes solo y exclusivamente. El canal de Roth. Y el canal de Haze. ¿Vale? En el canal de Roth. Voy a irme aquí. Voy a buscar un grunge. Como los que había estado buscando antes. Y vamos a probar por ejemplo con este de aquí. Vale, este grunge es un poco excesivo. Vamos a ver si lo podemos alterar un poco. Vale. Esto ya me está dando un metal un poquito bastante más usado. Y lo que quiero es que no sea tan bestia. Porque si os fijáis realmente es exagerado. No hace falta ensuciarlo tanto. Pero no pasa nada porque yo puedo alterar, por ejemplo, la opacidad de esta, de esta máscara. Al igual que trabajamos en Photoshop, las opacidades de las máscaras. Yo puedo irme aquí. Al canal de Roughness y decirle que le bajé la opacidad hasta que más o menos tenga un valor que más o menos aquí, aquí va, eh, lo justo, solo un poquitín, un poquito más quizás, ahí, vale, esto ya es un metal un poquito más usado, con un poquito más de historia, además, incluso, eh, vamos a ver si lo invertimos. Quizás incluso me gusta más así. Vale, es una forma de trabajar. Y en el Heath puedo también uh, trabajar algún tipo de, de relieve. Vamos a ver si con algunos de estos nos puede servir. Voy a probar con este. Este, por ejemplo, es muy exagerado. Vamos a ver si lo puedo. Si puedo encontrar uno que encaje mejor. Cogemos con esto. Esto, por ejemplo, también es muy exagerado. Pero vamos a alterar los balances. Voy a dejarlo solo así. Con unas motas como esto. Unas motas así pequeñas como estas. Y voy a ir aquí al canal de Heath. Y lo mismo. Voy a bajar la opacidad. Ahí está. ¿Vale? ya ahora le he dado un poquito más de imperfección. Enseguida, fijaros que ni siquiera ha llegado a hacer ninguna pincelada, ya ha obtenido unos resultados bastante, bastante chulos. ¿Vale? Y aún no he hecho, lo dicho, no he hecho ninguna, ninguna pincelada. ¿Qué más podemos hacer? Eh, aquí ya hay que introducir otro tipo de cosas. Eh, yo lo que haría además con esta cosa que he pintado por aquí, vamos a ver. Este fill layer. Es la pintura. ¿Vale? voy a llamarle pintura. Esto voy a llamarle desgaste para saber qué es cada cosa. Y vamos a ver aquí. Bien, en este en esta pintura que ya he pintado, vamos a ver si le puedo además añadir un generador. Y a este generador Voy a decirle que sea un Metal Edge Wear. Y lo voy a invertir. Vale. No me acaba de hacer el peso porque me está sobreescribiendo el otro paint. Pero no pasa nada porque lo que puedo hacer es colocar el paint justo encima. Mm -hmm. No, no me está haciendo demasiado caso. Vamos a ver. Vale. Vamos a probar a ver si me deja pintarlo otra vez. Este paint. Quizás hay que insistirle un poquito. ¿Veis color? Vale. Pintaré por islas de V y vamos a ver qué ocurre cuando pinto otra vez de, de esto. Vale, ya está. Ya está, ya tengo la combinación perfecta. Y está aquí en blanco. Ahí. Vale, fijaos de que es eso, estoy trabajando todo a base de máscaras, a base de máscaras podemos hacer auténticas, auténticas locuras, ahí, ahí, bien, y ahora faltan este y este, mucho mejor, bien, voy a ir aquí, voy a bajarle el wear level, creo que es demasiado, Solo un poquito desgastado, no hace falta que esté súper desgastado todo. Sí, ahora me gusta un poquito más. Un poquito más. Vale. Estupendo. Ha quedado bastante, bastante bien. Ahora estaría bien, pues, ponerle un poquito más de desgaste en algunos lados, ¿vale? Darle un poquito más de historia. Imaginémonos de que esta navecita se ha quedado por ahí perdida, ¿vale? Y y lo que hemos hecho ha sido pues bueno que se ha oxidado un poco pues esto ya es más más fácil porque aquí lo que haría sería crear una capa una fill layer totalmente nueva a la cual voy a llamar rust de óxido y le voy a poner aquí un material de efectivamente de, de óxido material mode y aquí hay unos que están por defecto que están muy bien que es el rust se lo asigno a todo y este rust además Vamos a ver. Sí, le voy a poner aquí una black mask. Y a la black mask, un generador. Clic derecho, generator. ¿Qué generador? Pues un dripping rust. Entonces, aquí hay que asegurarse de que no sea demasiado exagerado porque no hace falta que esté tan petado. Pero lo justo y necesario. Solo en algunos puntitos subiremos el contraste. Bajaremos el spreading para que solo se oxide en algunas zonas muy concretas. Voy a ir randomizándolo hasta que tenga un punto más o menos que, que me guste. Random. Bueno, no está mal. Lo dejaremos así. Vale, pues de esta forma, fijaos bien, voy a ir a, aquí a F2, pues hemos texturizado de forma muy, 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 muy sencilla. ¿Vale? Eh, aquí quizás me faltaría eh, algo que le dé un poquito de vidilla, un poco de, de luz, aunque sea. Entonces, eh, lo que aquí recomendaría sería seleccionar también por. Voy a bajar un poquito los parámetros para ver bien en grande lo que estamos haciendo. Bien, aquí buscaría que es exactamente lo que yo quiero que brille. Puedo hacer que incluso que brille... Sí, quizás esta parte central del cristal. Rollo como algún tipo de foco, de luz, puede ser. Y aquí lo que recomendaría sería, ya que en vez de abusar tanto de las fill layers, pintar simplemente a pelo, ¿vale? Pero igualmente aplicando una máscara. Así que voy a generar una capa normal y corriente. La cual voy a llamar Light. Y aquí solo voy a activar el canal de Emisiv. De un color, por ejemplo. Un color frío. O. Oh, sí. Eso es. Vamos a ver. Y ahora lo que voy a hacer es clic derecho y haz white mask y aquí me voy a la herramienta de a ver, la de antes de acuerdo la de cubo de pintura que tengo aquí y voy a ir pintando de negro todas las islas que yo no quiero que estén iluminadas aquí con cuidadito porque he pulsado algo sin querer algo que no me interesaba Y este sí. Vale. Entonces, si quiero que algo más brille por aquí, pues podría hacerlo sin ningún problema. Quizás puedo hacer que brille este. Y este lateral también. Epa. Cuidadito. Estupendo. Vale. Ya tengo la parte que brilla. Entonces, vamos a ir a. Aquí. Herramienta pincel. Esto ya la cosa está mejorando bastante. Y vamos a activar los efectos de posprocesado. A ver si esto se está viendo bien o no. Aquí, por ejemplo, puedo activar las sombras, que recomiendo que estén al 50%, para que se vean un poquito mejor. Tengo además por aquí abajo, vamos a ver. A ver que encuentre las opciones aquí, activar efectos de posprocesado. Estupendo. El viñeteado. Y el, el Blair. ah mira, aquí está. Las cosas empiezan a brillar, ¿vale? Y además, aquí me falta algo. Sí, en el shader settings deberían de aparecerme ciertas opciones. Que estas son parallax, aquí, la intensidad del emisor. Vale, aquí ya puedo hacer de que esto efectivamente esté brillando, como podemos comprobar. Vale, así ya puedo hacer de que algo brille deje de brillar Vale, simplemente pues tocando este parámetro Fijaos de que he hecho todo el trabajo simplemente A base de máscaras A base de... de Grunge, de acuerdo, Grunge, en este caso y, y... poco más Porque lo que me ha servido sobre todo Desde un principio Ha sido utilizar el mapa de IDES Vale, esto ha sido clarísimo eh, de acuerdo, veo de que más o menos se ha alargado un poquillo la cosa, creo que esto puede servir muchísimo para más adelante. La gente que pregunte, ¿qué es el mapa y ideas? Pues ahora va a haber un directo que lo explica. Y voy a hablaros de, de cierto programa. Al final, creo que no me da tiempo a hablar sobre él, ¿vale? Pero sí os voy a explicar un poquito qué es lo que hace. Eh, os habéis dado cuenta de que cuando entremos en la página de Substance, ¿vale? Vamos. Vamos a ir a, a ella, Substance. Aquí. Pues cuando nos registramos y todo esto, pues te, nos encontramos de que hay ciertos productos que podemos utilizar. Por defecto, nosotros nos hemos acostumbrado a utilizar el Substance Painter, pero hay otros muy interesantes. Está el designer y está uno muy nuevo que se llama Alchemist. ¿Vale? Vamos a ver, vamos a ver si recuerdo mi, mi, mi contraseña. Podemos entrar rápida rápidamente mira el PC ya se acordaba por mí vale eh, cuando nos vamos a la pestañita de licencias de acuerdo eh, nos aparecen ciertos programas que deberíamos de tener accesos a ellos tenemos el Substance Painter, Substance Designer y el Substance Alchemist de acuerdo eh, para un futuro directo, voy a hablar concretamente del Substance Alchemist, porque nos va a permitir crear materiales de una manera muy, 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 muy sencilla. Así que, si tenéis curiosidad, yo os sugiero y os recomiendo que os lo descarguéis, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, ya me, lo, ya me lo he descargado y lo he instalado para ir testeando, porque dentro de poco voy a preparar unos nuevos vídeos enfocados a, a ellos, ¿vale? Veréis de que en algunos casos hablo de cierto programa que se llama Bitmap to Material, pero por desgracia, justo este año... Ese programa lo han quitado, el tu material. Así que no tenemos más remedio, pues que actualizarnos y pasar al siguiente, ¿vale? El, el que el que quita el substance, perdón, el que quita el tu material y lo sustituye por uno nuevo es el, concretamente el alchemist. Así que lo dicho, yo os recomiendo mucho eh, instalarlo. Y ahora os voy a hacer simplemente una muestra muy rápida de lo que hace. Y a partir de aquí ya cada uno si quiere que testee te un poco por su cuenta. Pero la primera vez que lo probé, la verdad es que flipé bastante porque es increíble lo que te llega a hacer con mucha y extrema facilidad. Yo creo que nos va a gustar a todos y vamos a hacer cosas auténticamente increíbles con él. Eh, vamos a ver que se abra. Se lo está pensando. Vale. Eh, uy, me está pidiendo ahora update. No, no quiero update. Vamos a ver si me deja abrirlo. Ahí está. Vale. El Substance Alchemist, ¿de acuerdo? Es una galería de materiales ya predefinidos. Que yo cada vez que puso por aquí, pues fijaos de que aquí ya tengo unos materiales por los que puedo, con los que puedo ya ir empezando a observar, que puedo utilizar. La verdad es que está, está de coña, está muy bien. ¿Y qué pasa? Que todos estos parámetros... Eh, son paramétricos, literalmente. Yo puedo ir alterándolos. Cada uno de estos materiales, como podéis comprobar. Eh, María nos pregunta: ¿Nos recomiendas los dos programas o solo uno? A ver, eh, BIMATU Material está muy bien, de acuerdo. Si lo estamos comparando con BIMATU Material, pero la verdad es que Alchemis cubre todo lo que hacía y lo mejora va más allá en el caso de que lo comparemos con Substance Painter los dos hacen cosas diferentes o sea uno realmente me prepara los materiales y otro me sirve para pintar directamente las mallas entonces el que me prepara los materiales me sirve perfecto pues por ejemplo para preparar paredes preparar suelos preparar eh, techos superficies que están completamente planas vale y además que puedo hacer de puente de un programa para el otro esto, por ejemplo, ya requeriría un vídeo enfocado y dedicado solo a Alchemist, ¿vale? Que lo he dicho, yo ya lo voy a hacer, ¿vale? Me lo estudiaré para que quede bien chulo. Y ya os explicaré cómo prepararlo para que se vea bien y hacer un buen salto de un programa al otro. Pero como mínimo, ya os he informado sobre ello, ya sabéis que existe y que vamos a ir actualizando un poco el temario para adaptarnos a esta nueva herramienta que nos va a permitir hacer cosas auténticamente increíbles. Y ya está, vale. En principio hemos cubierto. Ya a la hora vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos tocado. Eh, primero pasé por Max, me aseguré de separar las mallas por IDs, de acuerdo. Para separarlas las por IDs yo simplemente le he puesto un ID de material a cada uno y para diferenciarlo bien a ojo, pues a cada uno le he puesto un color. Una vez lo exporto tengo que exportar por separado el low poly y el ID, de acuerdo. Mallas completamente distintas como podemos comprobar aquí que tengo el ID y el Low Poly y una vez en Substance Painter, vale, pues yo los he importado y he bakeado todos los canales. El único que he bakeado por separado ha sido el ID, vale, y para bakear bien el ID he tenido que buscar como High Definition Meshes el ID que había exportado por separado. Eso me ha permitido crear máscaras de forma súper rápida, de forma muy muy fácil y muy ágil. Y por último, ya pues, os he hablado del, de Alchemist, que os sugiero que vayáis a la página de Allegorimbing, lo descarguéis y ahora que tenemos unas fiestas por delante estupendas, pues trasteemos un poco, juguemos un poquito con él, lo exprimamos un poco. ¿Vale? Y lo dicho, para el próximo vídeo os enseñaré cómo crear uno desde cero, desde aquí, que es muy, es muy divertido, y cómo aplicarlo luego en Unity. ¿Vale? Y ya está, espero que esto os sirva. Eh, gracias por, por estar ahí. Y lo dicho, si vuelven a haber más, más peticiones, pues yo siempre estaré aquí preparado para hacer directos, hablar de todo lo que sea necesario. Si os adelanto, que va a haber un futuro directo la primera semana de después de fiestas. Que creo que coincide justo con el día. vamos a ver. Si no hay cambios, sería para el día 9 de enero, ¿de acuerdo? Y este día 9 de enero pues voy a hacer un directo sobre diseño de personajes, ¿vale? Que también es algo que se me ha pedido bastante, hacer uno enfocado. Así que ya os preparo para ello, ¿vale? Y nada chicos, eh, de nuevo un placer tenos por aquí y dejar este vídeo subido para que esté al acceso de todos más adelante, ¿de acuerdo? Gracias y nos vemos.